Hoy es nuestro 10º amigoversario. Hace 10 años, 4 niños entraron a la piscina de pelotas de Chuck E. Cheese como extraños, pero salieron como mejores amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de American Dad. Espero que les esté yendo muy bien, así que continuemos viendo que esto está épico. ¡Me prometí a mí mismo que no haría esto! Olvidemos el discurso y vayamos al postre. Estoy ocupado, salga. En un Chuck E. Cheese van a coincidir para celebrar allí su amigo versario, sí. Con Snot, con Barry, con Steve y Toshi, para celebrar allí. Su amigo versario, sí. Su amigo versario, sí. Squash, squash. Este es como un cambio de look de los chicos. Squash, ¿no? Squash, squash. Roger necesita con quién jugar. Roger. Steve, mañana es el gran torneo de squash. Necesito que seas mi compañero. Squash. Ni siquiera sé qué es squash. ¿Qué? ¿Todos conocen el squash? Roger. No. Squash. Es nuestro amigo versario. Mi semana está llena de actividades de amistad. Muy llena. ¡Ay, Steve! Vete. No dejaré a mis amigos. Lo siento, busca otro compañero de squash. Todos en el club tienen un compañero. Y el club no permite negros, judíos ni mujeres. Eso deja fuera a mi compañera de tenis, Rashika Greenblatt. El racismo es espeso, igual que la sopa de langosta del club. Y por eso... Muy pobrecito, no tiene amigos. Nunca me voy a alejar de ahí. Bueno, como ya saben, tenemos que saltar. Bueno, yo siempre lo salto en mis episodios. Es que la he visto muchas veces, entonces ya... ¡Tidos! Vamos a darle aquí. Si tienes los legendarios cristales, recomiendo que visites a Thor en Titán y compres el lanzacohetes Warcliffe. No. Así tendrás los legendarios cristales, p*** crédulo estúpido. Elemental. No puedo creerlo. Le pedí a Steve que jugara squash y no quiso cancelar sus planes con sus amigos. Son muy unidos, Roger. Me recuerdan a mis amigos en Tampa. Ah, tú no tienes amigos en Tampa. Ah, está bien, amigo. Entonces, ¿por qué tengo el tatuaje de un lagarto en bikini conduciendo en la I-4? ¡Oh! ¿Dónde? ¡Me hiciste perder! Hacer que pierda a sus amigos. ¡Excelente idea, Klaus! Despacio, señora. Su hijo es un mentiroso. ¿Qué? ¡Él estaba insultándome! ¡Y dijo un chiste en chino! ¿Toshi? ¡Yo también soy chino! Todos somos chinos ahora. Vaya, miren cómo salpica. ¡Lanza ese gran chorro de agua! ¡Estás decorando esas revistas en el revistero! Tus halagos no me harán jugar squash. ¿Qué? No he pensado en eso en siglos. Parecías muy interesado hace 10 minutos. Oye, hablando de hace unos minutos, ¿cuánto ha pasado desde que Barry comía? Es un vil gordo, ¿no lo crees? Él batalla con su peso, pero quiero a mi osito, grande o pequeño. Habla. Ay, ¿en serio? Steve es el mejor amigo que puede existir. Anda de pequeño. ¿Qué tal la cuenta bancaria de Snot? ¿Tengo razón? Ay, Snotito, tan pobre en dinero, tan rico en carácter. ¡Eres imposible! No seguiré grabando todas mis grandes ideas de negocios para esta idiotez. Un dispositivo novedoso que transforma la voz de Julia Child en la profunda voz del monstruo aterrador. Ay, espera, espera. ¿Me perdí mi parada? Estoy buscando el ferry de Alcatraz. ¿O puedo ir nadando? Tengo poco dinero. ¡Esta es mi primera vez en San Francisco! No es cierto. ¿Qué es lo que le pasa al alienígena a este Roger? ¡Y casi pierda esto por tu culpa! Esto es muy interesante. 4 niños de 12 años diseñaron una computadora que destruyó todo Cincinnati. ¡Guau! Ah, leí mal. Fueron 412 niños de un año. ¿Eso es menos interesante? Ustedes no van a creer esto. ¡Jeff tiene un talento! ¡Mentira! ¿Qué? Es cierto. Veíamos el programa de renovación de casas arregla o arruina. Jeff... Amigo, Jeff tiene un talento. ¿Y saben cuál es su talento? Es pintar. Él tiene un talento muy grande. ¿Sabía cuándo arreglar y cuándo arruinar? Así es. ¿Eso cómo es posible? Mamá, cuando estás mirando la casa, dime qué ves. ¡Paredes! ¡Muchas paredes! ¡Paredes, principiante! Te vemos, Jeff, tú y yo. Cuando miro una casa, veo más allá de las paredes. Ajá. Okay. Sobre el techo. Así es. Y bajo el piso. ¡Bingo! Puedo ver
sus huesos. ¿Ya estás feliz, wow, Francine? Si combina... En serio, Jeff tiene un talento muy raro. Vamos, sus instintos con tu dinero, el cielo es el límite. ¿El cielo, dices? Está revisando los huesos de la casa. ¿Ah, sí? Bueno, no te detengas, Jeff. ¿Qué ves? ¿La cocina? Su casa tiene buenos huesos. ¡Wow! ¡Es bueno! ¡Mírame, mírame! ¿Cómo están mis huesos? Usted no es una casa, señor Smith. Eso. ¡Uy, amigo! Tiene razón. No es una casa. ¡Qué inteligente! ¡Maldito experto! ¡Piscina! Sí, tiene un talento, entonces. ¡No mueve esas piernas, Barry! ¡No puedo hacerlo! ¡Cisne! Oh, ¡nunca aprenderé a nadar! ¡Barry! ¡Barry! ¿Qué? ¡Deja de hacerme reír! ¡Ahí está esa sonrisa! ¡Ay, los quiero mucho! ¡Steve! ¡Alquilé una cabaña y la llené de nudistas! ¡Roger, vete! ¡Es día de natación de amigoversario! ¿Por qué no vienes aquí y nadas en una extraña? Él es Steve, el menor de edad de quien les hablaba. Tú no lo entiendes, ¿eh? Menor de edad. Ellos son mis amigos y jamás les daré la espalda. Te dices eso a ti mismo, pero vas a fallar. Así como cuando me dije que jamás vería otra película de Woody Allen. Pero ahí estaba yo, en primera fila para ver Blue Jasmine. Tan aburrida, tan buena. En venta. Hay muchas chicas. Este vecindario se ve sórdido. ¿Acaso hay una iglesia satánica aquí junto? Uy, amigo, ese vecindario yo no viviría por ahí. Practican la santería. No conozco la diferencia, pero me dicen que la hay. ¿Alguien murió aquí? Siento como si alguien hubiera muerto aquí. No, no. El último dueño fue apuñalado en la casa, pero logró arrastrarse hasta el jardín antes de morir. Jeff, háblanos de la casa. Pueden ser los mejores huesos que he visto. ¡Veamos esos huesos! ¿Creen que están haciendo? Oh. ¿Saben qué? ¡Al diablo! ¡Renuncio! ¡Dejaré este negocio! Sí, yo también renunciaría, amigo. Ese negocio es muy peligroso. Vender casas así es muy raro. Aunque he renunciado a muchos negocios, así que estoy reconsiderando. ¿Qué creen? ¡Ya volví, bebé! Oh, ya se fue. ¿Saben qué? Dejaré este cuerpo. Aunque he dejado muchos cuerpos, así que estoy reconsiderando. ¡Oh! 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 ¿cómo salió de su cuerpo? Eso es una forma astral, ¿cierto? Hace 10 años nos conocimos en las sagradas, pero poco rentables paredes de este Chuck E. Cheese. La piscina de pelotas le dio vida a nuestra amistad, pero también le dio vida a un superhongo que dejó ciego a un equipo de pequeñas ligas y cerraron las puertas para siempre. Y ahora inmortalizamos nuestra amistad con un ligero vandalismo. ¡Nagira! ¡Onigre Sorek Mekergra! ¡Origa Bansky Agra! ¡Ay, Toshi! ¡Qué horror! Así es, Bansky. Un agente de familia te llama aficionado. Revela tu identidad y combátenos. Un agente de familia somos los desenmascaradores. ¿Quién? ¿Un agente de familia son los desenmascadores? ¿Qué? ¿Quién te turba mi sueño? Roger. ¡Vandalizaron mi hermoso hogar! ¡No fue idea mía! ¡Snob Barry y Toshi me obligaron! Wow, ¡monstrófono! ¡Presionaste a tus amigos tan rápido que ni siquiera logré atrapar tus bolas en una trampa! ¡Atrápalas de ellos, no las mías! ¡No pueden estar lejos! ¡Te ayudaré a buscarlos! ¡Ey, la traición, amigo! ¿Cómo les va a ayudar? Toshi vive más cerca. Hay que ir ahí primero. Y atraparemos a Barry con comida. Se comerá a sí mismo como un pez dorado. Snot siempre pelea mucho, pero podemos atraparlo cuando esté más débil, después de que venda su plasma. ¡Ey! ¡No! ¿Qué? Tengo cosas que hacer de rata. Suerte para salir de este agujero, Steve. ¿Cómo sabes mi nombre? Roger. ¡Chuck E. Cheese conoce los nombres de todos los niños! ¡Ey, amigo! Todos los van a dar una paliza. Así adiós. Que... ¿debemos reportar al sujeto disfrazado de rata que agrede a los niños? No. Estoy más preocupado por la rata disfrazada de muchacho agrediendo amistades. ¡Snotito! ¡Nada de Snotito! ¡Nos traicionaste! ¡No me había sentido tan traicionado desde que Scrub se mudó a ABC! ¿Qué? ¿Scrub? ¿Edad tenías cuando eso pasó? Bueno, ¿qué edad tengo ahora y cuándo fue eso? Y ahora resta, lo pienses.
Hey, amigo, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene este ¡No tipo? Piensa! ¡Esta mala sangre! ¡Es culpa tuya! Ey, qué mala suerte. Snob, por favor, acéptame como amigo. No logro sincronizar el Bluetooth, pero finjo que Matisse Yahoo está tocando tu canción favorita. ¿Y debo fingir que todo el catálogo está tocando al mismo tiempo? ¡Ni creas! ¡Nos traicionaste durante nuestro amigo versario! Sí, tienes razón. ¿Y sí. por qué lo hizo? Roger fue la causa. Siempre Roger, siempre daña todo. ¿Por qué? No lo sé. Pero de tres. Yo diría que estás a tres de perder a tus amigos. Marca perfecta, amigo. Gracias por decir algo positivo. Parece que eres el único amigo que me queda. Todos cometemos errores, pero la vida es como un partido de squash. Tienes que seguir golpeando. Ya había olvidado tu torneo, Steve Malo. Ya basta de eso de una vez. Dudo que haya tiempo para entrar al torneo. Bueno, podríamos cumplir el plazo. Pero te aviso que no podríamos tomar antes la clase de aeróbicos de mi amiga Nancy. ¿Estarías dispuesto a pagar sin tomar la clase de mi amiga Nancy, Steve? Estaríamos algo tensos, ¿eh? Está bien. ¿Cómo así? ¿Va a pagar una clase a la que no va a ir? ¿Qué estará haciendo este tipo? Seré tu compañero de squash. Me estás dando una segunda oportunidad con tu amistad. Y esta vez voy a hacerlo bien. ¡Oh! ¡Lo estás haciendo mal, demonios, Steve! ¡Abre camino! Entendido, amigo. Fíjate bien, Steve. ¡Bien jugado, Chip! ¡Tú sacas! Oye, Roger, el chico está cubierto de ronchas. Tú sacas, Chip. Mejor lo dejamos. Mejor ya saca, Chip. Ay, Dios. Bien, Steve, abre camino y lo haremos. ¡Abre camino! ¡Abre camino! ¿Cómo es abrir camino? ¡Qué gran juego! Buen toque de revés, Bob. Mi compañero no pudo. ¿Se va a recuperar? ¿Te vas a recuperar? Oye, preocúpate de la siguiente ronda. ¡Vamos! Ey, amigo, miren eso. Le sale... ¿Por qué roja? No es una alienígena. Debería ser de otro color. ¡Vamos a ganar! ¿Y qué haremos ahora? Tenemos tu mochila. No entiendo. Actúas como si fuéramos amigos, pero eres malo en el squash. ¿De qué me estoy perdiendo? Te falta una mochila de alta calidad hecha de materiales reciclados. ¿Ah, sí? ¿Sí? Es broma, pasa, te enseñaré una. Steve, voy a hacer esto. Iré contigo. Iré contigo. Eres peor que este sujeto. Tú quédate. Ouch. Tú eres muy simpático. Ya no tiene amigos. Vendida, no es broma. ¿En serio lo vendieron? Ya no hacen huesos como estos. Es verdad. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Renovarla? ¿Y cubrir estos huesos? Señor Smith, ¿es usted la persona más estúpida que he conocido? ¡Ya! ¡Yeah! No, grosero. Tiene razón. Hablé fuera de turno. Continúa, Jeff. Es hora de arreglar esta casa. Y recomiendo que solo consideremos ofertas en efectivo. Es un maldito experto. ¿Es en serio? ¿Pero cómo van a renovar la casa? ¿Cómo la van a hacer nueva? Ojalá no fueras casado, Chip. Apuesto a que tu esposa no te hace esto, Chip. ¡Despierta! Te traje el desayuno a la cama. Está frío porque casi es hora de cenar. Está bien, necesitamos hablar. Como mejores amigos. ¡Cállate y escucha! Como mejores escuchas. Nuestra así llamada amistad se basa en el amor mutuo al squash, que tú no comprendes. Esto se acabó. Pero tú eres mi único amigo. No. Uh-oh. ¡Abre camino! ¡Claro, amigo! ¿Ves? Haremos que funcione. Tienes un amigo muy dependiente en tus manos. Ey, amigo, sí. En serio tiene mucha dependencia emocional, Steve. No lo sé por qué. Voy al muelle a hacer mi rutina del hombre robot. Todo será normal para cuando vuelva. Ay, hay tantos muelles en Tampa. Mi amigo Vance básicamente vive ahí. Gana dinero vendiendo cuchillos de mariposas a los turistas. Nadie cree que tengas amigos en Tampa. Bunker. ¿Ah, sí? ¿Y por qué me dio cáncer de piel sabiondo? Montaña rusa, videojuegos, juguetes para playa. Beep, boop, beep, beep, boop, beep, boop. ¿En serio? Boop, beep, papá, ese robot beep, quiere dinero. Beep, beep, boop, boop, beep. Aléjate de él, esos tipos están enfermos. ¡Cállate! ¡Tú no! ¡Ey, te van a golpear! ¡No me conoces! ¡Solo estás adivinando! Tienda Orilla del Mar. Soy el mejor amigo del hombre robot, chico de oro. Soy yo, Steve. Piérdete, chico de oro. No puedo. Soy tu ayudante para toda la eternidad. Y en la vida Ay, real Dios. También. ¡Ah! En venta.
¡Hola! Oh, ¡bienvenidos! Wow. Botines protectores para todos. De seguro ya notaron los huesos. ¿Eh? Le pedimos a los compradores potenciales una carta detallando por qué quieren comprar la casa. Lo siento. Creí que esta casa estaba abandonada. Mi novia tiene diarrea y yo quería inyectarme un poquito. ¿Qué? ¡Demonios! ¿Qué? ¡Nadie quiere esta casa! ¡A nadie le interesan los huesos! ¡Jeff nos engañó! ¿Jeffrey? Es cierto. No. No, amigo, no los engañó. A muchas personas les interesan los huesos. Miren esa estructura. Amigo, está en perfecto estado. Solo las paredes tengo que cambiarlas. ¿Tú? ¿Nos engañaste? Parece que sí, señor Smith. Está bien. Puedes matarlo. ¡Corre, mi amor! Todos necesitaremos botines limpios para entrar. ¡No puedo deshacerme de Steve! Courtney, mi amigo en Tampa, tenía a alguien como él. Una chica de Florida. Ya sabes cómo son. De hecho, no. Ay, Dios. Ni tú tampoco, porque esas personas no existen. ¡Tengo una crisis! Pero qué... Ay, no sé por qué Klaus inventa tantas historias. Es una persona que inventa mucha cosa. En serio, no me cae muy bien. ¡Esperrabas! Arruinaste su sistema de apoyo por un compañero para el squash. Roger, ¿estás ahí? ¿Estás llorando? ¿Qué hago, Klaus? En lugar de perder a Steve, deberías arreglar una reunión con sus viejos amigos. Sí. ¿Quién está ahí? ¡Ah! ¡Me encontraste, amigo! ¿Cómo puedo reunir a Steve con sus amigas? Bueno, para aprender eso debes aprender sobre la amistad. Y si quieres aprender sobre la amistad, debemos ir a Tampa. Tú no tienes... Klaus no tiene amistades, amigo. En serio, no creo que a alguien le caiga bien Klaus. Tienes amigos en Tampa. Pero un viajecito para escapar de Steve, acepta. Empaca para el calor. ¿Tienes camisetas? Tengo una camiseta sin mangas de Aaron Rodgers enmarcada. Okay. ¿Tienes un cortavidrios? Sí, sí tengo, pero está enmarcado también. Bien, toma ambos marcos y lo resolveremos en el camino al aeropuerto. Ok, me parece buena, pero... Aeropuerto Internacional de Tampa. Estacionamiento. Steve no deja de escribir. Haciendo fila en una venta de quesos. ¿Te compro un trozo? Ay, ¿puedes creerlo? Dos trozos. Relájate, Steve. Hey, amigo, en serio, Steve tiene mucha dependencia emocional con sus amigos, ¿cierto? Nunca lo había visto así tan intenso. Tiene que reunirse con sus viejos amigos... Y cuando veas lo unidos que somos, mis amigos y yo, sabrás cómo hacer que eso pase. Ahora deja de preocuparte y contempla estos pantanos de Florida. ¡Wow! Esta es la gente que siempre decide quién será presidente. ¡Vamos a ser presidente a Hulk Hogan! ¡Tú sí sabes! ¿Quién es Hulk Hogan? ¿Y por qué tiene un cocodrilo? Hay un timbre. Cuando llegas a casa de un amigo... Ay, amigo, eso me da miedo. Y esos timbres súper raros. Asegúrate de llevar un buen regalo. A ver, dale estas envolturas al gran Ed. Te encantarán estos amigos. Son tan simpáticos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Wow! ¡Es cierto! Wow. ¡Tus amigos son reales! ¡Mira esto! ¡Hay uno dentro! ¡Y más amigos! Este es mi amigo Roger. Gran amigo. Viene a aprender sobre la amistad. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Wow! ¡Las historias! ¡Wow, amigo! Estos tipos son muy serios, ¿cierto? Las de Klaus son ciertas. ¡No puedo creerlo! ¿Césped artificial? ¡Listo! ¿Aulas para animales exóticos? ¡Listo! ¿Un ventilador que no se enciende a pesar de la temperatura de 45 grados? ¡Listo! Pero seguramente el poste roto era una obra de ficción. ¡El poste roto! ¡En toda su gloria! Por favor, llévenme al retrete que rompió el gran Ed cuando se sentó al revés. ¿Qué rayos estás haciendo aquí? ¿Qué? Estaba tranquilo. ¿No estaba tranquilo? No, eres un maldito loco. ¿Qué fue esa estupidez sobre el ventilador? Eso era confidencial. Está bien, lo siento. Ok, poniendo raro. ¡Sáquela! ¿Ese es el mocasín de agua que Vance llevó al estreno de película de terror 4? Hielo natural. Controlarte. Toma un tubo de nieve a temperatura ambiental del cajón y solo... Quédate tranquilo. Yo iré a apaciguar a los chicos. Roger, ¿a dónde vas? No hemos resuelto tu problema con este... Ey, esa camioneta 4x4 está increíble, amigo. ¿Sí sirve? Steve. Creo que ya resolví mi problema. Wow. Mamá y papá van a matarnos. ¡Esas paredes no resistirán para siempre! Ay, todo es mi culpa, mi amor. Nunca he sabido cómo arreglar casas. Solo quería
estar más cerca de ti. Ay, amor, yo te amo así como eres. Y así termina la más grande historia de amor jamás contada. Ay, claro que así no termina, amigo. Hay muchas temporadas todavía. ¡Roger, regresaste a mí! Dile la verdad. ¡Prepárate! ¡Iremos a un evento de amigoversario! Ay, esos chicos no quieren verme. ¡Claro que quieren verte! ¡Vas a salvarles la vida! ¿Ah? ¿Por qué? ¡Descubrí cómo reunirte con tus amigos! ¿Cómo si? O sea, ¿que les va a intentar salvar la vida o salvar de verdad la vida? Puse un mocasín de agua en la piscina de Chesterbrook. Y luego invité a tus amigos a jugar Marco Polo con el gran olímpico Michael Phelps. La gente cree todo lo que ve en Facebook. ¡Fake news! ¡No puede ser! ¿Por qué hiciste eso? Para que les salves la vida y les pruebes tu lealtad. Y sí, les va a salvar la vida. ¡Ve y recupera a tus amigos! Cuando llegue Michael Phelps, por favor no le digan que estoy sentado sobre 6 salvavidas. ¡Salgan de la piscina! ¡Hay una víbora venenosa! Olvídalo, ¿dónde? Steve. Sé que los traicioné, pero tienen que creerme. Ey, amigo, yo creo que no le van a creer. ¿Y en serio hay una víbora? ¿Pueden nadar? ¡Olvídalo! No necesitas fingir que nos salvas la vida. Ya te perdonamos, Steve. ¿Qué? ¿En serio? Estábamos hablando y una rata gigante nos agarró. Ya hablamos de eso. ¡Ande, calla, amigo! No, amigo, las serpientes. No puedo creer que haya recuperado a mis amigos. ¿Decías algo sobre una víbora? ¡Es verdad, la víbora! ¿Por qué tarda tanto? Ah, miren la víbora. Aquí tengo mucho hielo. ¡Ay, me equivoqué de hielera! No hay una víbora aquí. Roger debió mentir para poder reunirnos. ¡Chicos, miren! ¡Estoy nadando! Wow, oh, ¡ese es un milagro de amigoversario! ¡Víbora! ¡Oh, y se la mordió! ¡Hombre caído! Tiene ¡hay que encontrar chupar la mordida y succionar el veneno! Diablos, amigo. No creo ser posible hacerlo ahí. En la ingle. Yo lo haré. ¡No! ¡Somos amigos! ¡Y todos succionaremos el veneno! Creo que por fin entiendo la amistad. Y así termina la más grande historia de amor jamás contada. No creo que le haría eso a un amigo, gente. Sería algo súper raro, ¿cierto? No creo que sea capaz yo hacer de eso.